Producto de las movilizaciones propiciadas al inicio de la presente semana, la prefectura de Cotopaxi llevó a cabo una reunión con los diferentes actores, tanto del sector público como privado, y que contó con la presencia de representantes de los sectores indígena y campesino, que se manifiestan sobre la prolongada sequía y que, según estos, sería a causa de la labor de las brocoleras. El representante de la CONAIE se pronuncia al respecto. Me parece que las mesas técnicas a las que habíamos llegado el día de ayer ya tenía que traerse nombres de personas que van a trabajar la parte técnica, la parte operativa, y con eso nosotros también seguir dando los criterios en esos niveles. Esto obviamente es un espacio de toma de decisiones en el nivel político y estamos haciéndolo, pero nosotros ayer esperábamos que se pueda tener esa dimensión y esa medida de avanzada para dar salidas concretas. De su lado, el prefecto provincial, en base a lo tratado en esta reunión, recoge y deja como tarea cuatro planteamientos que deberán ser desarrollados en los próximos días. Se conforma la Comisión Provincial Pública Comunitaria de Verificación, Control y Sanción Inmediata sobre contaminación ambiental, presuntos bombardeos y o afectación al ciclo de lluvias. Punto 2. Control inmediato sobre obligaciones ambientales, posible contaminación y uso de tecnologías de manipulación climática. Compromiso de APROFEL a dar suficiente apertura para que se realice el control. Compromiso de diálogo, análisis inmediato para sugerir a la autoridad competente COE la declaración de emergencia ambiental. Tercero, reunión de carácter urgente con la Dirección General de Aviación Civil, con las autoridades de Cotopaxi, para decidir sobre la suspensión de los vuelos de la Escuela de Aviación. Creo que hay una decisión, creo que estamos en eso. Si hay que hacer la reunión, pero que encabece, ahí hay que poner, que convoque la Gobernación de Cotopaxi, que tiene la posibilidad, o a su vez, indicar una resolución a través de una carta, decir, esta es la resolución de la provincia, por el marco ambiental, tema del agua, que se podría obviamente hacer un trabajo. Cuatro, revisión técnica, jurídica y ambiental sobre todas las concesiones y autorizaciones de uso del agua en la provincia para una posterior elaboración de la propuesta de redistribución del agua. Este tipo de reuniones y con los mismos requerimientos no son la primera vez que son tratados en la provincia. Se deberán tomar las acciones pertinentes con la finalidad de que temas de orden eminentemente técnico y científico no se los politice y, peor aún, en épocas de campaña electoral.